El famoso conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que el periodista Gustavo Adolfo Infante revelara los fuertes problemas de salud que habría enfrentado durante el fin de semana. Fue en su reciente transmisión en su canal de YouTube en donde el colaborador de los programas Sale el Sol y De Primera Mano se tomó unos minutos para hablar de los problemas de salud que supuestamente tuvo el compañero de Patty Chapoy en Ventaneando. ¿Qué le pasó a Daniel Bisogno? En su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante entrevistó al querido comediante Pepe Magaña, quien reveló que pondría una pausa en sus proyectos para integrarse al elenco de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, protagonizada por Daniel Bisogno y otras estrellas de la farándula. En ese sentido, Pepe Magaña contó que desde el pasado fin de semana comenzó a formar parte de los protagonistas de la famosa obra de teatro. Fue en ese momento cuando Gustavo Adolfo Infante dijo que tenía información que tomó el lugar del conductor de Ventaneando. Me dijeron que supliste a Daniel Bisogno, que porque estuvo otra vez internado, me dijeron el viernes, contó Gustavo Adolfo Infante. Tras el fuerte comentario que hizo el periodista de las exclusivas, Pepe Magaña, no quiso entrar en más detalles al decir que sí estará presente en las próximas presentaciones de Lagunilla Mi Barrio, aunque desconoce si en el papel de Daniel Bisogno o en otro que se le ofrezca. Voy a suplir, no sé si a Bisogno o a alguien más, pero cualquier papel yo lo hago, respondió. ¿Quién es Daniel Bisogno? Daniel Bisogno es uno de los periodistas de espectáculos más famosos en México. El conductor alcanzó gran parte de su fama gracias al excelente trabajo que realiza junto a Paty Chapoy y Pedrito Sola en el programa Ventaneando. También es protagonista de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio. Hace unos meses, el experto en temas de farándula fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una ruptura de varices esofágicas. El conductor contó en una entrevista que pasó varios días en terapia intensiva.